¿Qué tal, mis amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video de los tíos barbones y así es, un Batman más. Así que, pues ya saben, vamos a checarlo. ¿Qué les puedo decir de este Batman, amigos? Yo creo que es un Batman muy especial en cierto sentido. Pero, pues bueno, vamos a irlo revisando. Ya sabemos la caja como es. Atrás trae el dibujo de la tarjeta como tal grande. Aquí trae el precio, que afortunadamente lo conseguí más baratillo. Y aquí otra serie de tarjetas de lo que vendría siendo, pudiera describirse como la Wave, no estoy seguro. Porque realmente no arman a nada, pero pues sí, ¿no? Como de la serie. De este Batman, aquí nos dice que es un diseño de Todd McFarlane. Entonces, pues está padre, es lo que les digo, que por eso tiene su toque especial, ¿no? Es posible que a muchos nos guste o no nos guste, pero creo que sí, sí vale la pena tenerlo, pues como les menciono, ¿no? Por el hecho de ser lo que es el diseño de Todd McFarlane, así que, pues, qué padre, vamos a checarlo. Algo muy interesante que me gustó es que a un lado trae precisamente Todd McFarlane, así como si fuera una firma parecido o algo así. Y pues eso está padre, ¿no? Es algo diferente. Vamos a darle aquí crack a la caja, vamos a darle con todo, sin miedo. Ya saben que aquí pues no conservamos las cajas, o no la mayoría. Entonces pues vamos a sacar la tarjeta sin ningún problema. Y la verdad es que el diseño esto está padre. Algo que me tiene confundido con los McFarlane es que muchas veces ponen foto de la figura y otras veces ponen como un diseño, no un dibujo. Entonces, pues decídanse, o foto o algún diseño, ¿no? Porque pienso que algunos como esta le ayudan bastante el que sea un diseño. Me acuerdo todavía de Azrael, que era foto de la figura, y creo que hubiera estado padre un diseño, no un dibujo como tal. Entonces, pues bueno, ahí hay que nada más que se decidan para que sea todo igual, ¿no? Aquí viene con estas como ligas que le ayudan a sostenerse para que la figura, pues con el movimiento, con el tiempo, no se vaya a salir o algo. O no a salir de la caja como tal, sino que vaya ahí a tener cierto juego. Ya sacando la figura del empaque, la verdad es que, híjole, es que es una figura, como les digo, como que te provoca ciertos sentimientos encontrados entre que te gusta y no te puede gustar. Hay muchas cosas que hay que notarle, pero vamos a checarle la articulación de los brazos para empezar. El hombro sube muy bien, sube más de 90 grados, creo yo. Entonces tiene el giro aquí en el bíceps, que también le va a permitir una buena movilidad. Así que pues eso está muy bien. Viene durito como todas las McFarlane, pero pues sí se puede mover sin problema. Trae esta como doble articulación en el codo que queda un poco expuesta, no está mal, pero pues le permite más giro. Aquí este bone joint que les permite también precisamente un giro muy bueno en lo que es la muñeca, pero no estoy tan seguro de que sea la mejor forma de ponerlo, ¿no? O sea, si es la forma más estética o no. ¿Por qué? Porque de repente este tipo de articulaciones no sé si van con el tema del esculpido de la figura, ¿sí me explico? O sea, si realmente hay figuras como lo que son los Yamaguchi, los Revoltage, que tienen muy exagerados, pero pues los diseños también permiten eso. Pero bueno, tiene una articulación en lo que es el torso que la verdad es que viene, pues viene bien. Digo, realmente no necesitamos que se contorsione tanto, pero la verdad es que sí le permite cierto movimiento hacia atrás. Las piernas también tienen una buena apertura. Pues realmente este Batman no es como que vayamos a ponerlo en posiciones de Spider-Man, así que creo que esa articulación basta, es más que suficiente. Y tiene una muy buena articulación en la rodilla, le permite doblar toda la rodilla ahí con el talón, tocarse las ignacias. Así que pues está muy bien, la verdad es que eso es muy bueno. El tema de los pies, como siempre, la punta se articula, y la articulación hacia adelante y hacia atrás, pues la verdad es que viene muy bien. Creo que la única figura que no me ha gustado de McFarlane con la articulación de los pies es el
Azrael, pero el Azrael, la armadura de Azrael, el Azrael con armadura Batman, no sé cómo se llamaba. Creo que ese es el único que no. Los pies no son el mejor acierto de los McFarlane, pero bueno, esta se defiende. La articulación de la cabeza, como vieron, gira bien hacia arriba, gira bien hacia los lados y hace la del exorcista sin ningún problema. Y ahora vamos a checar un poco más de cerca el tema de los esculpidos y la pintura. Trae lo que es el logo este, está grande en lo que es todo el pecho y que pareciera que es el que sostiene la capa, ¿no? Eso como que me gusta, como que sí, los picos de acá están grandes, esto se me figura muy al estilo de el Batman que está saliendo ahorita del Pattinson, muy muy similar, pero también muy parecido como, si no me acuerdo, es el del Arkham. Tengo que, necesito acordarme bien. Trae aquí esculpido estas como pues bandas que te, precisamente trae, debe de traer algún accesorio, cosas así. Estos picos acá medios ponquetos, medio rudos, que sabemos que Batman siempre trae estos. Pues no sé cuál es el nombre de esos. Por favor, si ustedes saben, coméntenmelo y díganme. Pero adicional a los picos del antebrazo que siempre muestra Batman, trae aquí unos picos en la mano que la hacen más rebelde, ¿no? Trae su cinturón lleno de artefactos. Pues por ejemplo, estas como de las de Naruto o como cuchillitos, que la verdad es un plástico flexible, pero pues bueno, digo, normal, ¿no? Vemos que acá las ignicias de Batman están muy, 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 muy dado, así que pues bueno, ahí nos tocó un Batman ahí medio, con las ignicias, ¿no? Bien, bien, bien formadas. Vemos la articulación de lo que son las botas, perdón, el esculpido, que la verdad es que está muy padre, pero pues quizás ahí un color le hubiera faltado. Aquí vemos cómo es que sí pintan ciertas cosas, como esto amarillo, que no sé realmente qué sea, pero plásticos como este azul, que son como una especie de armadura, no le dan más detalle, o a veces que trae como las granadas y todo del mismo color, pues entonces como que ay, causa cierta duda, ¿no? Como que dice, sí, no, no sé. Trae la capa que trae este efecto en el que viene doblada, sí se puede como desdoblar, pero obviamente no se mantiene ni nada. Pero pues creo que está la capa en general, no le veo mucha bronca. Incluso sí, sí me gusta. Lo de los picos en los hombros de la capa es el que no me tiene tan convencido. No sé, les digo que este Batman es raro, ¿no? Es como que sí te gusta, como que no. No sé, hay quienes te va, puede decir no, o te gusta o no te gusta. Pero no sé. A mí en lo personal me causa eso, ¿no? Como que entre sí, como que entre no. Vamos a checar los accesorios que trae. Y es que este Batman trae un par de espadas que son, pues igual bien rudas. Porque si no lo acuchillas, le pegas igual con el mango. Y si lo andas ahí reventando. Y bueno, vemos que el cuchillo no es liso como tal. Incluso hasta parecería el logo ahí medio estirado, pero también de Batman. Pero vemos que trae este diseño, ¿no? O este también tema de pintura. Que te lo ponen como un plateado en lo que son los filos, precisamente para resaltar eso, ¿no? Y que parezcan y se vea más similar a los filos. Las espadas pueden embonar en la parte de atrás, en los huecos que trae precisamente para eso. Y pues sin problema. No es algo que se batalle para entrar ni nada. Y tampoco es algo como que se vaya a caer tan fácil, digo, no es como que se sostenga ahí para. Pese a cualquier cosa, pero se mantiene, cumple con ello. Vemos que las manos vienen un poco abiertas, precisamente para que les puedas poner estos como espadas, cuchillos, machetes. Díganme ustedes qué piensan que son, son como más como machetes, ¿no creen? Pero vienen precisamente para que abras un poco más la mano y puedas ponerle el arma como tal. Y para que la agarre, nada más es cuestión pues de tener cuidado como siempre, porque pues sabemos que viene un poco el plástico un poco duro de lo de este McFarlane, entonces pues es algo nada más que hay que ir midiendo, calculando y moverle de la mejor manera. No sé si sea tema como de incluso hasta calentar, lo dudo la verdad, pero yo creo que con nada más con ir teniendo cuidado en cómo lo vas abriéndole los puños. Con eso la haríamos. La verdad es que ya con las espadas, pues sí se ve medio matón. Yo creo que vamos a ver unas fotos, a ver cómo es que se ve un poco más a detalle, para ver qué tal y pues darle
una última pasada ahorita, ¿no? Pero antes de eso vamos a pasar a lo que es el Batarang. Casi casi que cualquier Batman debe de traer su Batarang. Y en este caso traemos, es uno sencillo, dorado. Esto es lo que les digo, no sé, más bien creo que el color amarillo, no sé si era la mejor opción para el diseño. Pero bueno, digo, finalmente aquí lo trae, así este es como viene. Y pues un Batarang más para la colección. La verdad es que los Batarang nunca caen mal, así que están muy bien. Y este no tiene alguna parte en donde se pueda poner como tal, no es un accesorio que vas a tener que poner en la mano si lo quieres lucir de alguna manera. Vamos a checar las fotos. Y pues ya saben que con esto terminamos el video, con esto damos por terminado esta figura. La verdad es que mientras sea Batman yo lo agradezco mucho, me gustan bastante. Y lo que sí te pido es que si a ti te gustó el video y te gusta también, pues le des un like para que pues me ayudes con esto. Y también si no estás suscrito, suscríbete, te lo agradecería mucho y les agradezco, ¿no?, a todos los que me han estado apoyando. Nos vemos en el siguiente video y muchas gracias por todo.